Y bueno, hoy vamos a hacer un chupín de boga. Chupincito de boga para cambiar las cosas. Porque siempre el chupín de la boga se hace parrilla. A la parrilla nomás. Y el chupín de la boga es espectacular. Acá mamá le está echando un poco de... Al horno. ¿De qué es? Va a hacer al horno. Comino. Un poco de comino. Ya tenemos nuestro limoncito ya como para exprimir. Ahora le echo ajo en polvo. En polvo, hidratado, ajo en polvo. Para darle el mejor sabor que puede uno disfrutar, deleitar en su boca. El ajo molido. Espectacular. Ahora vamos a exprimir nuestro limoncito acá. Vamos a exprimir el limón, que le va a dar el toque del sabor perfecto. Bueno, ahora vamos a meter nuestra boguita ya cortada en la mitad. Vamos a meter en el horno a 180 grados. 180 grados, así para dorar bien. Primero nuestra boquita. Condimentado con sal, ajo en polvo, comino. Ahora le espera el tomate, cebolla y papa. Espectacular. Ya tenemos nuestras dos bandejitas ya con el pescado ya en el horno. Espectacular. Si es que ya saben, para cualquier consulta de pescado, si quieren comer, estamos acá en San Antonio, en la pesquería Puerto Achucarro. Van a conseguir cualquier tipo de pescado. Hay boga, dorado, pacú, herera. Y ella es la propietaria de la pesquería, de mi mamá. Así es que ya saben, cualquier cosa, cualquier consulta, voy a estar dejando el número acá en el video. Y acá está el más mimado y el más mimoso de la casa. Mi bebé. Cody. Mi bebé. Hola, Cody. Mi bebé que tiene que descansar sobre mi pierna, sobre mi pie. Y bueno, acá tenemos nuestro queso paraguay ya bien cortadito para tirar encima de nuestro chupín. Una vez que el pescado y la verdura estén más cocinados. Y acá tenemos nuestra salsa. Nosotros estamos acostumbrados a cocinar así la salsa aparte y doramos primero el pescado en el horno para ponerlo después. A una gente agarra la verdura completa, si tira con el pescado en la bandeja y todo junto cocina así. Yo en particular, mi familia y yo cocinamos así. Y bueno, ahora vamos a proceder a poner la salsa acá encima de nuestro pescado. Tomate, cebolla, locote, condimento para pescado. Ahora le falta el queso. Es una delicia. Todo el mundo ve asado y todas las cosas, pero un pescado preparado de esta forma, para que le interese y que quieran probar y darle ese gusto a su familia. Ya le vamos a tirar el queso. Espectacular. Ahora le vamos a dar un golpe de calor al queso y ya va a estar listo nuestro pescado, nuestra boga al horno. Ahora ya se está derritiendo el queso, es la última parte de este chupinazo de boga, algo que no se puede comparar con nada. Y se está derritiendo el queso. Es el final de esta cocina. Y a disfrutar. Miren cómo está quedando, ¿verdad? Es espectacular. Dentro de un rato vamos a disfrutar nomás ya.
Y bueno, acá ya tenemos nuestro chupín de boa ya totalmente cocinado. Es espectacular acá las dos bandejitas. Miren cómo quedó esto. Una locura. Que dentro de un rato vamos a estar disfrutando. Así es que como ya saben, cualquier cosa, cualquier consulta acá en la pescadería Puerto Chucarro con mi señora madre, la señora Beatriz Espínola. Y si ustedes no quieren cocinar, ella les cocina acá. Ya como para llevar nomás ya. Está toda esa opción, esa facilidad que brinda acá la pescadería Puerto Chucarro. Es espectacular, tienen que probar en una oportunidad. Riquísimo, recomendadísimo. Hola, gordo. ¿Qué hace, loco? ¿Qué hace, loco? ¿Qué hace, loquito? El guardián de la casa. Y este es el resultado. Es espectacular quedó nuestro chupín de pescado. Miren lo que es esto. Es espectacular. Papa con queso, carne de boga, espectacular, inigualable. Y bueno, amigos, esto fue la cocina de un chupín de boa. Decidimos cocinar con mi mamá y mostrar cómo cocinamos nosotros, todos los ingredientes, el resultado es espectacular. Mundo de ella. Está con mi querida madre. ¿Qué tal quedó, mamá? Una maravilla. Riquísimo. Así es que ya saben que de la boga no solamente se puede hacer la parrilla, se puede hacer un riquísimo chupín y queda espectacular, recomendadísimo. Muchas gracias por ver, espero que les guste mucho.